Queridas amigos de Proyección Cananea en Tiempo Real, tenemos la visita a la sana distancia de nuestro compa Ricardo Burs Castelo, el candidato naranja. Muy buenos días, mi compa. Martín, buenos días, ¿cómo estás? No, a toda digas, madre. No me digas así porque es mala palabra. A toda madre, compa, lo veo muy activo, mira. Me pongo en el YouTube a buscar a los gorriones del Topo Chico. Ñacas que me aparece Ricardo Burs por ahí. Luego me voy a algo más fashion, algo acá top. Ñacas Ricardo Burs me aparece ahí. Luego me quiero internacionalizar y me voy con Lady Gaga. Ñacas. Me voy. Mi compa Lady Gaga también, pues. Fíjate, luego me voy con Ray Conniff a escuchar música relajada. Y ñacas, Ricardo Burs Castelo ahí con sus promocionales propositivos 100% encauzados a la gente. Hasta Richard Clayderman en el piano, después de la hora de la comida, ahí me aparece mi compa Ricardo Burs Castelo, que esta mañana nos acompaña en Proyección Cananea. Bienvenido, Cananea, como siempre. Bienvenido, Martín, muchas gracias. Pues te veo muy activo en las redes sociales y quiero decirte, Ricardo, que eres una influencer ya, ¿eh? A raíz de tus programas que hiciste desde tu casa allá de Cocorit, que fueron 100, creo, ¿verdad? 116. 116 programas. A raíz de eso te has vuelto muy conocido a través de las redes sociales. Y eso me da mucho gusto porque ha levantado tu inquietud, ha demostrado que realmente eres un hombre con trayectoria y, como te lo he dicho siempre, que eres echado para adelante, que no te andas con chingaderas, con medias tintas, y vamos a lo que vamos. Buenos días, Ricardo, estás en tu casa como siempre. Muchas gracias, Martín, así me siento en mi casa, muy bienvenido siempre. Muy bien atendido, preocupado por la situación que estamos viviendo aquí en Cananea, con el COVID-19 que regresó y contuvo, caramba. Contuvo, no sé, ¿qué pasó? Tú dime, tú estás enterado aquí. La verdad que, al igual, Ricardo, que en todos los municipios... Como tú dices en tu revista digital. Sí, es el epicentro. Nos confiamos demasiado, pues, la chavalada que hace fiestas y todo eso. Todavía los fines de semana se puede ver eso allá por tu tierra, por Cajeme, por Hermosillo, los municipios grandes. Pues aquí no fue la excepción, nada más que es un lugar más pequeño y se refleja más, Ricardo. Aparte que entra y sale mucha gente de Estados Unidos también. Hay muchos factores importantes para esto. Respecto a la mina, en donde está la mayor fuente de empleos, pues tienen unos protocolos que, caray, desde que se suben a los tranvías, a los camiones, los están sanitizando, los están tomando la temperatura, al que sobrepasa la temperatura, pues lo regresan luego y ya lo canalizan a donde vaya, ¿no?
En realidad esto se salió de control. Cananea tiene el 95% de ocupación hospitalaria ahorita, Ricardo. Tremendo, estamos en situación muy lamentable. Para mí ha sido muy difícil estos días porque diariamente la gente se quiere despedir a sus familiares a través de mis plataformas digitales y no me la acabo, de veras que lo siento mucho, porque todos nos conocemos por aquí, mucha gente conocida, familiares, etcétera. Entonces, está dura la situación, espero que pase pronto. Tiene que pasar, pero tenemos que poner mucho de nuestra parte, tenemos que, en serio, seguir los protocolos, como bien lo dices, quien sigue los protocolos, si no lo hagan, pues los muchachos deben de comprender que no lo van a hacer por ellos, lo van a hacer porque el mal comportamiento puede ser la causa, puede ser tú el que mata a tu papá, a tu abuelo. Imagínate cómo sentirían, caramba. Yo tengo el caso de un conocido muy, muy cercano en Obregón, que el Día de las Madres, que fue cuando hubo un rebrote, se juntaron porque estaban hartos, apenas el Día de las Madres, se juntaron a festejar a su mamá y ahí contagió a su papá. Y su papá falleció. Sí, qué lamentable. No puede vivir con eso, hombre. Está sumamente, obviamente que él no sabía que lo traía, pero pues tenía la actividad propia del negocio que tenía que atender y ese tipo de cosas son muy lamentables. Aquí se han dado casos de 3 familiares en un día, Ricardo, lamentable, 2 abuelos y un nieto en un día. Entonces, pues ese ha sido mi función, mi labor. He estado transmitiendo, he estado saliendo lo necesario, nada más, Ricardo. Y te agradezco más que me recibas. Sí, sí. Y comunicándole a la gente eso que tú dices, que haga conciencia, porque nadie va a hacer por nosotros, Ricardo, lo que no hagamos nosotros por nosotros mismos. Dice la gente, ¿y qué espera el presidente municipal para hacer? Pues el presidente ya llegó a donde tenía que llegar, ahora toca poner de nuestra parte también para ser partícipes de que se frene esta pandemia que está desatada, la verdad. Nada más que hagan las autoridades y la ciudadanía, que es la mayoría. En el gobierno está muy poca gente, demasiados, pero no son todos. Tenemos que ver por nosotros, tenemos que ver por nuestros seres queridos, tenemos que ponerle, en serio, crear conciencia en todos, es muy, muy duro, muy difícil, y esto no estamos exentos, no hay nadie que estemos exentos. Así todos es. Estamos en riesgo y luego debemos protegernos. Pero bueno, Ricardo, ¿cómo va tu proyecto? A ver, ¿cómo va tu candidatura? Porque tú desde hace 2 años que viniste para acá, dijiste que eras el candidato a gobernador, que no andabas buscando serlo. ¿Cómo va todo el trabajo esto? Muy bien, Martín. Me siento muy contento. He estado recorriendo todo el estado, he seguido recorriendo. Obviamente estuve en una pausa por la pandemia, pero y ahorita sigo con muchos protocolos porque liberaron el semáforo amarillo primero y eso nos permitió. Y ahorita pues cancelamos reuniones aquí en Cananea, obviamente, y otras estamos. Pero estas giras que estoy haciendo, la última. Estoy con Carlos León, que me acompaña aquí afuera, que como bien dicen por protocolo, más vale que está afuera, y con Isaac Barrios. Charlie León es el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Isaac Barrios es el delegado del Comité Nacional aquí en Sonora, que andamos tratando de juntarnos la estructura que había formado yo con la estructura de Movimiento Ciudadano para reforzarnos y para irnos unidos, porque me invitaron a participar en Movimiento Ciudadano como el líder del proyecto, y eso, pues, Movimiento Ciudadano, y yo me siento muy satisfecho por la invitación. Movimiento Ciudadano, déjame decirte, Martín, a todo tu auditorio, que es el único partido que ha crecido últimamente. No, los partidos tradicionales han venido decreciendo en su participación electoral, y Movimiento Ciudadano sigue avanzando y avanzando y avanzando, y me invitaron a mí, me siento muy correspondido, muy agradecido y comprometido. Entonces vamos a echarle las ganas por este conducto. Sigo sin afiliarme, sigo siendo un ciudadano independiente, porque así me lo permite el Movimiento Ciudadano. Y quiero hacerte una invitación, Martín, a ti y a todos. Estamos buscando mujeres y hombres comprometidos para que quieran cambiar Cananea, para que quieran cambiar Sonora, para que quieran cambiar a México.
Necesitamos gente que, como tú, que está en comunicación permanente, que sabe sentir, que puede palparlo. Bueno, pues hay que decir, yo quiero entrarle. Vamos a buscar al ama de casa que está trabajando, que sabe el dolor que es, que los hijos no se cuiden, que los pagos de la luz, que le duelen al empresario, al pequeño comerciante, al artista, a los jóvenes deportistas que quieren verse representados en los cabildos. Es la oportunidad ahora de participar. Gente buena, gente que tenga prestigio, quiere arriesgar su prestigio. Claro que sí, Ricardo. ¿Cómo nos ha ido mal con esto de los pagos de los servicios, Porque a las clases medias nos han pegado muy fuerte, Ricardo. Nos han pegado muy fuerte a las micro y pequeñas empresas con esto de la pandemia, que no hubo apoyos y puro sacar y nada de entradas, ¿verdad? Entonces, te está saludando Alma Osuna, Alejandra Miriam Sánchez, Enrique Beltrán, Luz Marina Pacheco, Gustavo Pesqueira, Guadalupe Torres Ocaño, Lourdes Cázares, Lupita Rascón, Sergio Encinas, Rosy Félix, Juan Manuel González, Angélica González Babuca, Enrique Beltrán. Buenos días, saludos para Ricardo Burs, Javier Alejandro Salazar, Béjar, Paco Briseño y Elizabeth Murrieta Valencia, Isabel Valenzuela, Perla Ramírez, Silvia Manzanares. Será un buen gobernador de Sonora, dice Enrique Beltrán, Sandra Guzmán y Laura Torres de Gobe, Paquito Briseño, buenos días, Martín, y al señor Burs, bienvenido a Cananea, Alberto Molina, Ángel Mar, Fátima Tapies Urquídez, Alán Felipe Villarreal Contreras, saludos, Felipe Tres Ramos, Patricia Robles, Ciad Cananea, Alicia Flores, Sarín Monje Dagnino, Angélica González Babuca, Yolanda Isabel Martínez Castillo, Claudia Cota Gómez, Marta Valderrama, Blanca Portillo, Ana Odilia Medina, Álvaro Arato, Quijada, María Fernanda Figueroa, José Jesús Martínez, Lupina Peralta, Rosalba Peralta, el Manuel Cruz, Laura Tolano, Francisco Javier y Rodolfo Mercado, te están viendo desde Nacosari, Ana Domínguez, Regina Maribel Morales, Vladimir Rubio Bustamante, Lucy López, Elba Rosas, Leti Zavala, Luis Mario Herrera, y aquí me puedo amanecer, compa, y estamos únicamente en el perfil, porque estamos también a través de Radio Proyección Cananea, estamos en nuestra fanpage Martín Camargo Balbastro en tiempo real y Proyección Cananea en tiempo real. Son plataformas fusionadas a Twitter, a Instagram y en Facebook Live. Bienvenido a Cananea, Ricardo Burs Castelo, un hombre del Jackie Power de allá de Ciudad Obregón, en Sonora, un hombre de muchos huevos, un hombre de bachoco. Todos los días. Sí, me extrañó no ver al licenciado Eliseo Morales por aquí mañana. Se está cuidando, fíjate, porque salió sospechoso y que se cuide, buen amigo. Le dije que me agradecía mucho la atención, pero que aquí no podemos, primero está la vida y los familiares y todo. O sea, ya salió negativo su resultado, se hizo, ayer le entregaron el resultado. Estoy muy tranquilo, pero para que se arriesga, ¿no? Pues sí, pues muchas felicidades, la verdad, Ricardo, por ese esfuerzo que estás realizando en tus recorridos por Sonora, por supuesto, manteniendo la sana distancia. Ayer te vi que andabas en Santana, en Magdalena, en Naco, Agua Prieta, y siempre conservando la sana distancia. Eso es muy importante, muy bueno. Yo, la verdad, no estoy recibiendo personas aquí en la oficina. Por tratarse de Ricardo Burs Castelo, mi amigo, hoy te atiendo con todos los protocolos también de seguridad para ti como para mí, para la gente que te acompaña, pero yo quería que tú dieras a conocer tu punto de vista de esta situación sanitaria de emergencia que estamos viviendo en México, en el mundo, pero sobre todo en esta región noreste del país. Cananea está en foco rojo en estos momentos, está la ocupación hospitalaria al 95% y quién sabe qué tantas personas más estarán en casa con oxígeno, todo eso, Ricardo. Es muy lamentable, y me comentaba ayer una señora que
Desafortunadamente aquí en Cananea, como es tan complicado hacer los exámenes y tan caros, dicen, pero mejor prefieren guardar esos 2,000, 3,000 pesos para comprarse los medicamentos. Dice, ya sabemos que tenemos, ya sabemos que nos va a dar, o lo presumen, entonces empiezan mejor a comprar los medicamentos. Es la falta de atención, la falta de solidaridad de los gobiernos, de decir, vamos a atender para los medicamentos, para atenuar la situación, con las pruebas masivas, en todo el mundo lo están haciendo así, Martín. Y aquí en México, realmente, en las transmisiones que yo hice cuando empezaba la pandemia, y decía, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, puede ser señalado por magnicidio y acusado de magnicidio, porque la irresponsabilidad, la ligereza con que ha tomado esta situación, ha causado muertes, miles y miles de muertes, han quedado niños desamparados, han quedado viudas, han quedado abuelos sin cuidado de sus hijos. Hay muchas cosas que están pasando porque todo pareciera ser que no pasa nada. Pues desestimar la situación, las advertencias de todo el mundo en México fue sumamente lamentable. Aquí en el estado de Sonora, la confrontación que hay entre los municipios y el estado, cuando el estado manda una señal de alerta y los municipios dicen, no, a mí no me van a decir qué hacer. Caramba, bueno, claro. Y tú vas a responder, tú tienes hospitales municipales para atender la población, o depende de la salud pública del estado y de la federación para atenderlo. Entonces los municipios se han puesto a retar al estado, porque tienen que ver la actividad económica, y la actividad económica a los muertos no les sirve. Chica. Es una muestra, Ricardo, de irracionalidad, la verdad, el no unir esfuerzos para atacar algo tan grave, porque está de por medio nuestra vida, la vida de nuestras familias, la vida de todos. Entonces, como que juegan al toma y daca, ¿verdad? Se tiran la pelotita unos a otros y no le entran de lleno a esta situación. Ojalá y ya se pongan de acuerdo y hagamos algo junto con ellos. Como te dije, es responsabilidad de nosotros como ciudadanos el mantener los cuidados preventivos, el estar atento a todos los protocolos y cuidarnos nosotros mismos, Ricardo. Y entrando una vez más al tema de la grilla, Ricardo, no va a haber alianza de tu parte. Claro, va a ser la alianza más chingona, más grande que hay en Sonora. Con los ciudadanos. ¡Órale! Con los ciudadanos. El borrego ni madre. No, mira, el borrego, sabes tú que... Porque es tu camarada, el borrego. Un gran amigo mío, le tengo un gran aprecio, pero se fueron por el lado oscuro, como dicen, en la guerra de galaxias. Fíjate que te confieso, Ricardo. Te confieso que en la tenebra... ya sabes que uno andaba mucho en estas cosas. En un principio pensé que se la estaban jugando para lo último, dar la pelea a uno solo, ¿verdad? Pero ya veo que el borrego ya se unió al PRI, al PAN. No me gustó la renuncia simulada al PRI. Es como la rifa no rifa del avión, ¿no? Sí, hombre, pinche simulación que pues uno que está atento a esto lo siente como una burla, como una agresión al sentir ciudadano, a la gente de abajo. Entonces, es una simulación muy burda esta, pues que ojalá les funcione, pero como tú dices, tú traes una alianza muy fuerte que es con toda la ciudadanía, y eso me parece excelente. Respecto a Alfonso Durazo, pues también, fíjate, tenemos que darle sus condolencias por la muerte de su padre, ayer, don Conrado. Igualmente a ti, Ricardo, en su momento te di las condolencias por el fallecimiento de tu papá. También situaciones lamentables, pero estamos en la pelea, seguimos trabajando. Esto se viene encima, Ricardo, ya falta poquito para las elecciones. Entonces hay que trabajar, entrarle a como se pueda. Lo has hecho excelentemente bien porque agarraste toda la pandemia y te convertiste en un influencer muy importante en el mundo. Donde quiera conocen a Ricardo Burs, le has metido una estrategia excelente a través de redes sociales y presentando siempre propuestas
propositivas en bien de la comunidad. Eso me gusta mucho a mí, Ricardo, que hayas presentado desde un chef hasta un hombre de negocios importante, hasta un deportista, a toda la comunidad en su conjunto, que lograste unir allí en tu casa de Coco, y que me quedé con ganas de visitar. Cualquier ratito te caigo por allá, no, porque luego estaban bien machines los jardines ahí donde te acompañaba el Beto. Y pues la verdad, Ricardo, Dios te bendiga en tu camino. Bendiciones, Milda. Ahorita vas para Nogales. ¿A dónde vas a ir? Imburis y a Magdalena. Sí. Sigue la agenda. Muchas gracias por detenerte en tu camino para visitar a tu amigo Martín Camargo Albastro, que siempre está presente. Siempre tienes las puertas abiertas aquí en Proyección Cananea. Con todo respeto, siempre para dirigirnos a la comunidad, a la ciudadanía, para que presentes tu propuesta del por qué quieres ser el gobernador del estado de Sonora. Muchas gracias, Martín, y nuevamente te lo agradezco, y por tu conducto hago un llamado muy sentido a la población de Cananea, a que se cuiden, a que cuiden a sus seres queridos, piensen en los demás, piensen en los seres queridos, piensen en sus novias, piensen en sus papás, piensen en sus abuelos, piensen en los hijos, piensen en todos los que pueden afectar si no se cuidan, piensen en los grandes amigos, no lo hagan por ustedes, háganlo por los demás, es solidaridad, hay que usar el cubrebocas, la sana distancia, el gel antibacterial, lavarse las manos, esa parte, y créanme, va a ser una Navidad muy triste, Martín. Yo hace mucho que lo advertí. Va a ser una Navidad triste. Ojalá que la Navidad sepamos que debemos de mantenernos en casa para que no sea peor todavía. Y los regalos ya nos los daremos después. Los abrazos también. Seguro que sí. Va a haber tiempo. Más vale dar un abrazo de felicitación tarde que un pésame temprano. Se nos hace muy fácil, Ricardo, ahorita las reuniones familiares, nomás vamos a estar poquitos, 10, 15, y al ratito está llena la casa, pues, y eso es una inconsciencia de nuestra parte también, porque pensamos que a nosotros no nos va a pegar, pues, y ya cuando te llega con una persona cercana, te llega al corazón también, te llega el sentimiento. A mí me da mucho gusto, Ricardo, que vengas exclusivamente a tratar ese tema tan importante, tan sensible, de invitar a la gente a que haga conciencia y la regla del tres, como tú dices, pues lavarnos las manos constantemente, usar el cubrebocas, no quitártelo ni pa' mear, Ricardo. Lavarte las manos constantemente, mantener la sana distancia, y no andar revuelto la bicha en la calle si no tienes nada que hacer en la calle. Así es, no tienes que quedarte en casa, dedícate a atender tu problema. Ojalá que las actividades económicas se restablezcan rápidamente. Aquí en Cananea, pues los restaurantes ya cerraron. ¿Sí? Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Tendremos que adaptarnos y seguir adelante para salvar las vidas. No tienes idea, Ricardo, la cantidad de negocios que se han ido a la quiebra. Aquí me llegan todos los días personas vendiendo tortas, vendiendo empanadas, vendiendo donas, ofreciendo servicios de limpiar los carros, de limpiar corrales, todo eso. Hay mucho desempleo, el flagelo que nos ha dejado y las secuelas, esta pandemia que en un principio se tomó como un juego, iniciando el año, no sé si te acuerdas. Claro. Pandemias a mí, dijo ya sabes quién. Y miren nomás los resultados, más de 100 mil muertos, 102 mil hasta ayer contabilizados. Tiene una gran responsabilidad. Fíjate, y el 14 de noviembre se dio el primer muerto en México. 8 meses después, Ricardo, 102 mil muertos, ¿qué es eso? Oficialmente, más los que no están anotados. No, en Nogales se formó un comité ciudadano cuando empezó esto, que empezaron a dar seguimiento, y las cifras que traen de número real, de acuerdo con el comité ciudadano, representado por líderes de opinión, por comerciantes, por las cámaras empresariales, va 5 veces más de las cifras oficiales que reportan. Fíjate nomás, qué lamentable. Muy lamentable. Pues la verdad, Cananea ocupa el segundo lugar después de Hermosillo en casos de COVID, Ricardo. Sí.
y yo se lo adjudico a ese ir y venir de tanta gente de Estados Unidos, porque Arizona está contagiado, pero a morir, está contagiado. Y lo raro del asunto, que el gobierno mexicano anuncia los cierres, que hasta el 21 de diciembre vamos a abrir, ¿ves? Pero de allá para acá sí sale gente, pues. Claro. Entonces, aquí estamos jugando también, pues. No. Ahora, debemos hacer conciencia y debemos de ser capaces de tener valor ciudadano para denunciar. Yo lo he hecho. Yo cuando veo reuniones ahí que se juntan en la calle, las banqueteras, tomar los muchachos de las cervezas, yo sí he ido y le he hablado a la policía. Vayan, ¿qué están haciendo? Están reunidos más de 10 muchachos ahí juntos tomando cerveza. Le digo, no me importa que tomen cerveza en la calle, pero que no están juntos porque se van a contaminar. Y un día me dijo, qué mamón. Y yo, pues claro, le dije, porque soy responsable, quiero que ustedes se cuiden, porque estaba un muchacho que conocía yo ahí. Y le digo, pues yo no voy a llegar a disolver la bolita, pero la policía se puede llegar a disolverla, ¿no? Que tengan conciencia, hombre. Me gusta mucho, Ricardo, esta gira de la conciencia, le vamos a llamar, que andas haciendo por esta parte noreste del estado. Pidiendo conciencia a la gente, porque esto se está grabando cada día más. Viene la combinación influenza, coronavirus en estos días, más aquí. Ahorita, fíjate, amanecimos a dos grados. Ahorita tenemos ya como 5 grados, pero a las 6:30 que andaba yo ya trabajando, tenía 3 grados centígrados con sensación térmica de 1 grado. Entonces, todo eso nos afecta, nos da gripe, y se junta, y aunado al pánico tremendo que tiene la gente ahorita. Ahorita estornudas, te da vergüenza estornudar. Sí, arrancan hasta los gatos. Claro, así es. Fíjate nomás, Ricardo. Pues muchas felicidades, Ricardo, y mucho agradecimiento que te ocupes en andar en este tema preventivo. Aparte de andar haciendo política, aparte de andar formando esa gran alianza ciudadana a la que tú convocas, y que seguramente con este tema de prevención, de conciencia, vas a ir sumándote a más personas cada día a tu paso. Te deseo mucha suerte, Ricardo, en el camino que vas recorriendo. Aquí tiene las puertas abiertas, mi compa, como siempre. Y pues que Dios lo bendiga junto a su equipo, a Carlos León, el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, que está presente, a Isaac Barrios, el delegado del Comité Nacional aquí en Sonora, a mi amigo Derek Bryan. Le digo al Derek, ¿tienes nombre de pelotero? Pues claro. ¿Qué, no sabes quién es mi papá? Dice, claro. Pues sí, entonces los felicito de veras, Ricardo, que Dios me los bendiga, cuídense mucho, igualmente. Mantengan la sana distancia como lo vienen haciendo, y como te digo, sigue haciendo este tipo de política propositiva. Fíjense nomás, queridos amigos que están ahorita en nuestras plataformas digitales, una persona preocupada por concientizar a los demás en el tema del COVID-19, aquí está en Cananea, viene a eso. Viene a concientizar a la gente a que cumplamos con la regla del 3, de usar siempre el cubrebocas, de lavarnos las manos constantemente, de usar el gel antibacterial, de mantener la sana distancia y sobre todo de quedarnos en casa si no tenemos ningunos negocios fuera de ella. Muchas gracias, mi amigo Ricardo Burs Castelo. Gracias, Martín. Buenos días. Buenos días.